Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Ojo con el spam pick, que no me lo quiero comer. Que no me quiero comer el spam pick, amigos. Ojo. De mi última partida del año de Rainbow Six, de mi última partida del año, de este año 2023 de R6, la verdad. La última, o sea, literalmente. Salga como salga, la voy a subir, me la pela. O sea, no voy a grabar, no voy a editar más. Tampoco edito, ¿no? Pero ya me entendéis. Ah, pues puede entrar. Ojo en la ventana, por favor. Ojo en la ventana, por favor. Tengo uno close. Tengo uno close. Meto llamada, cuelga. Es increíble, bro. ¿Cómo me lo pase de solo, eh? O sea, puta, espérate que no me puse todavía la imbécil esa. Tiene que pusear la boca, ¿eh? La boca de video, laico. Esta puta, tú. ¿Pueden tomar esto? ¿Y que can you go dragon? Joder. Pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. No pasa nada. Bueno, a ver, esta va a ser la última partida de 2023 de R6. Me da igual, salga como salga. Uno ranked. ¿Por qué? Porque no busca ranked. Acabo de terminar de grabar el vídeo, la partida que tuvisteis ayer. Una partida, mapa de parque de atracciones, que recomiendo que veáis. Para mí este año de Rainbow Six, ¿qué ha sido? En resumen, os lo voy a hacer en una palabra: aburrido. Aburrido, ¿vale? Ahora más que nunca, a mí me ha superado que cada 3 meses tengamos lo siguiente que os voy a comentar: un rework de mapa o un nuevo mapa, el cual no le gusta a la gente, no quiere jugarlo a gente y no se termina jugando. Es decir, un mapa o rework de mapa completamente inútil que no sirve para absolutamente nada. Un nuevo operador o una nueva operadora, ya sea defensor o atacante, solo un personaje por temporada cada 3 meses, el cual puede ser, como he dicho, atacante o defensor, el cual lo que suele ser es o inútil o suele ser decente, pero como ya hay tantos personajes, la gente no quiere aprender a utilizar a otros, se queda con los que ya saben utilizar, que son con los que ya están jugando meses o años y ya han aprendido a jugar con ellos y es el meta establecido del juego, y en este caso se terminan no jugando o directamente pasando de ellos, ¿vale? Cambios que intentan cambiar el juego y lo único que hacen es inserción en 10 segundos. No romperlo más, sino cambios inútiles, cambios que no hace falta que se hagan. Simplemente, incluso ya me da la sensación de que lo hacen por meter algo, por rellenar contenido, por complacer en algo a la comunidad, ¿no? Y poco más, la verdad. Bueno, y en este caso, una temporada dura 3 meses. Al mes y medio, 2 meses de la temporada, cuando ya lleva la temporada, pues eso, pues 2 meses o un mes y medio, un mes, suelen sacar un evento, el cual o suele ser repetido de otros años, con una colección, la cual vale en total, no sé si son 100 o 120 dólares, la cual mitad de esa colección es una colección que ya habían sacado de ese mismo evento, que ya ha sido copiado de ese mismo evento que sacaron hace años. Y bueno, en general una estafa, ¿vale? O sea, no, eso nunca me ha gustado, el tema de las colecciones. Y ya está. Eso cada 3 meses, ¿vale? Entonces por eso mi resumen de este año de Rainbow Six, para mí, no sé el vuestro, dejármelo aquí abajo en los comentarios. Para mí ha sido aburrido. Aburrido, ¿por qué? Porque todas las temporadas han sido con el mismo patrón. Sí, han llegado a lo mismo, ¿vale? A esta conclusión que yo os he hecho, ¿vale?
Es muy triste, sí, es muy triste, ¿no? Porque cada vez ves más a la gente cansarse, que no sé hablar, de todo esto, ¿no? Es normal que la gente se canse y ves como poco a poco la gente ya va perdiendo interés, ya... no es tanto como antes, ¿no? A mí, por ejemplo, de vez en cuando me meto a mis vídeos antiguos y veo cuando reaccionaba a una temporada que ya había jugado gracias a Ubisoft semanas antes y os la comunicaba a vosotros, lo ilusionado que me veía, lo ilusionado que estáis vosotros, la cantidad de gente que habéis tenido, que solíamos ser en los directos. Bueno, pues esa ilusión, por mi parte, se ha perdido. Y también por la vuestra, yo creo, ¿no? Entonces es triste, a mí, bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, yo sigo siendo positivo con todo esto, al final. Joder. Ya vendrá otra cosa, ¿no? O sea, hace mucho vi un clip de un actor que decía, tío, es que se te van a cerrar muchas puertas en la vida, pero es que sin darte cuenta... se te van a abrir muchas otras, ¿sabes? Aunque tú estés empeñado en boom, ir por el mismo camino, es que hay veces que no y hay veces que no, y ya está, ¿sabes? O sea, aunque tú estés obsesionado, estés empeñado en no, es por ahí, que no, me cago en mi puta madre, que llega la vida y te mete una hostia, coño. ¡Hostia! Me he ido, he hecho el rappel mal. Entonces, pues eso, o sea, es triste ver cómo el juego, pues, pero es que ya el R6 tiene años, chavales, o sea, ¿cuántos años tiene el R6? ¿7 años? ¿8 años? Joder, es un juego que tiene tiempo, ¿sabes? Entonces, es normal que ya sea contenido para rellenar, ¿sabes? Un poquito. No. Hijos de puta, tío. Son malísimos, ¿sabes? Pero les gusta tryhardear a estos cabrones. No lo entiendo. Yo en plan, bro. Sofía, yo can push, Sofía. Sofía, te hay que pushar, Sofía. Sofía, te hay que pushar. Solo queda una. Sofía, eres malísima. Bueno, es el nivel de un ranked, amigos. Tampoco podemos pedir mucho. Entonces es eso, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. La vida es así, la verdad. No hay más. Yo últimamente estoy jugando mucho al Counter, me está gustando mucho el Counter. Lo que pasa es que el Counter para crear contenido a mí es un juego que nunca me ha gustado. Es un juego que para crear contenido siendo youtuber en YouTube no es bueno. No es un juego decente, no es un juego bueno. Pero, bueno, yo qué sé, amigos, yo qué sé, la verdad. Vale, esta partida me gustaría perderla ya, no me apetece seguir jugando. O sea, vas a intentar ganar, todavía eso sí, vas a intentar remontar, hemos metido una en ataque, no está mal. Pero tengo cosas que hacer, la verdad. No. Yo estoy grabando esto el día 31, por favor. O sea, el día 31 no voy a tocar el PC, tranquilos, ¿vale? Yo sí que os dejo que cojáis el móvil y que a las 12 de la noche, cuando estéis cenando con vuestra familia, habéis terminado de cenar y vayáis a mear, pues bueno, os pongáis un poco el vídeo, dejéis un like, dejéis un comentario y, bueno, feliz año, Pablo, y os veáis un poquito, pero luego... os volvéis con vuestra familia, os guardáis el móvil y seguís con ellos, ¿no? Pero yo el día 31 no voy a tocar el PC, lo siento mucho. Yo el día 31, amigos y amigas, no voy a tocar el PC. O sea, yo el día 31, mañana, voy a estar todo el día fuera de casa, disfrutando un poco, ¿no? Aparte de con la familia, también con los amigos. Y ya está, la verdad. Esas cosas. Vale, vamos a ver qué tal. Esto va a pinchar un poco. ¡Hay otro! Es que son muy malos, ¿eh? Que son bastante, bastante malos, o sea. Sí, creo yo.
Es increíble, este videojuego. Estoy recargando. Biri, 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 biri. Uno gloss. Ah, que está el tambor roto. Por eso me ha visto. Digo, ¿qué coño? No, igualmente no. No me está bochando. Ese pixel, la verdad. Y la clase está sola y no sé por qué está aguantando. Viva, la verdad. No me lo puedo creer esto que acabo de ver. O sea, eso que acaban de ver mis ojos no es cierto. No termina de ser cierto. Uf, esta partida va a ser larga, chavales. Esta partida va a ser larga. Os lo digo ya. Buah, me está dando pereza. Pereza de pensarlo, La madre que me parió. Me está dando bastante pereza de jugarlo ahora. Bueno, oficina. Vale. Tío, quiero algo, tío. Quiero algo que mate rápido. Quiero algo rápido. Quiero algo. Dios, que tenga un. Buah. Vamos a pillarnos una Vector, tío. Quiero algo rápido. Una puta Libby, tío. ¿Dónde está la Libby? Vamos a pillarnos una Libby, tío. Hostia, pero ¿por qué la tengo con el silenciador? Esto no me gusta. Vamos a pillarnos una Libby, tío. O sea, quiero algo rápido. Quiero cadencia rápida. Por favor. Eso tiene que estar abierto. O sea, esta puerta aquí tiene que estar abierta. Yo no la quiero cerrada. Eso para que venga. Esto es como, si abres la puerta de casa por la noche para que entre la gente. Entra, que todo el mundo entre, bro. Pero claro, cuando entres, sabes que estás. Pues, ¿cómo es la palabra? Sabes que estás expuesto para un tipo de situaciones que, oye, te pueden parecer correctas o no. Bueno, pues esto es igual. Recargando. Esta puta radio. Apaga la radio, coño. Ahí viene. Nah, no van a venir aquí porque ha abierto esta señora. Hora de poner el cebo. Fuera de Magneto. Defensa perimetral lista. Hijo de puta, ¿no? Voy a comer eso ahora. No, no me lo puedo comer. Qué señora putada, ¿no? Uy, para pusharte. Sí, sí, tranquilo que... Vale. Se va a ayudar a esto. ¡Antidisturbios, listo! ¡Push, push, push, push! ¡He pillado a alguien! ¡No vas a dar ni...! ¡Hay otro, coño! ¿Por qué me espoteas ahí, pedazo retrasado? Es que no lo entiendo. Me espotea la puerta, es increíble. Son cosas que no comprenderé nunca. Me espotea la puerta, el pedazo mono. O sea, ¿será retrasado? Me espotea la puta puerta. Para confundirme, para rayarte. Defensores eliminados. O sea, es increíble.
Oye, quiero perder esto. Voy a pegar una rusheada. Voy a pegar una troleada. Me la va a pelar, ¿eh? Quiero perder esto ya. Me quiero ir. O sea, por favor, quiero irme. Voy a pegar una rusheada histórica. Sí, en defensa, me la pela. Voy a jugar a... Es que voy a ir con la pistola de cabera. No, es que eso es mucho abusar, tío. Que no puedo ir con la pistola de cabera, tío. ¿Con qué juego, tío? Juego una clase. Es que el tío es malísimo con clase. La debería dejar, tío. A ver si se la pone. Porque es un tío menos, ¿sabes? O sea, si se pone clase, bro, no se la quiere poner. El pedazo retrasado. Pues me voy a poner yo clase, ¿eh? O sea, no voy a jugar con clase, ¿eh, chavales? O sea, quiero perder esta ronda. Lo siento mucho. Quiero perder esta ronda. Lo siento mucho, sí. Me da igual que sea la última partida de 2023. Me da absolutamente igual. O sea, literal, ya este juego me las... Vamos, o sea, es que... De verdad, me da igual. O sea, que sea la última partida. No voy a reforzar nada, me la pela. O sea, paso. Que quiero perder. Quiero perder porque me quiero ir. Biribi, 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 biribi. ¿Quién te crees? Quedan 10 segundos. ¿Quién te crees? Vamos a hacer el flamenco, chavales. Es que voy a matar a dos, tío. Los atacantes han encontrado. Lo peor es que voy a matar a uno. Prepárense para el ataque. Instalando inhibidor. No has respondido por aquí, qué cojones. Wow. Me sorprende ahora. Pues es que lo voy a matar, tío. Todos fuera. Pongo más munición. Un puto blitz. Escudo despegado. Me muevo, me muevo. Es que lo podría matar ahora mismo, sí, sí, sí. Nah, no me voy a quitar el escudo, quiero perder esto. Voy a ir a putear a mis compañeros. O sea, me las suda completamente. Sí, sí, le ha hecho daño el mismo. Me hace daño a mí, si tengo puesto esto. ¡Uy! ¡Mátame, mátame! Tío, en serio, tío. Voy a ocuparme de ti. Y se va, pero no me da miedo, tío. Nada, que ahora mi equipo son buenísimos. No sé, increíble. Perfecto. Eso me parto, por favor. Nada, el juego quiere que ganemos la partida hoy, chavales. Quiere que ganemos nuestra última partida. Está abajo, es el Blitz. Quiere que ganemos la última partida hoy, chavales. El juego de los cojones, es increíble. O sea, es increíble. Quiere que ganemos la partida, de verdad. Bueno, pues habrá que ganarla, ¿no, chicas? La madre que me parió. O sea, por favor. Qué putísima mierda, tío. Joder, macho, de verdad. 85 minutos de vídeo. Me va a poner un puto blast. Me va a poner un puto blast. Me voy a cargar a todo Dios con el graf. Lo tengo claro. Lo tengo claro. O sea, lo tengo sumamente claro. Voy a matar a todo Dios con el puto lazo. Y me la pela. O sea, me la pela completamente. Vamos a ver dónde va. No voy a editar este vídeo, lo siento mucho. No voy a hacer ni un puto corte. O sea, es que me la suda completamente. Es que no voy a pasarlo por el editor, tío. O sea, paso. Rotundamente no, ¿sabes? O sea, tengo un calor que no es normal, ¿eh? Va, hay que pushear eso, ¿eh? 100%. Hay que pushear eso, 100%. Es que me levantaba hace poco, chavales. Yo que sé, tío, hay un poco de sueño, tal, no sé qué. La partida esta me está agobiando un poco, ¿sabes? Tal, no sé qué, ¿no? O sea, es normal. A ver, tenemos que pushear esto 100%, ¿eh?
Si voy a responder aquí, vamos a entrar rápido el puto Vlad. Nos cargamos a todos, ganamos, nos vamos a defensa. Y ganamos. Y ya está. La posición de la bomba y neutralizar. Hostia, cómo corre el Vlad ahora, ¿no? Buah, voy a matar a ese que voy a la pela. ¿Cómo corre este tío, no? Pongo cargador nuevo. Pues, una menos. Este tío corre mucho, ¿no? De repente. Ah, que me puedo reanimar, es verdad. Tío, me va a morir. Necesito recargar. You can revive, you can revive. Es que tengo uno gloss. Ah, que no puedo gloss. Y el tío está chillando todo el rato. Y aquí voy a tener otro cepo y me lo voy a comer. Vale, el tío chilla mucho, es increíble. No puedo pushar eso. O sea, es que no puedo hacer nada. Voy, amigo, espera. Espera, amigo. Buena, soy muy bueno, chavales. Hostia puta, es verdad, no me acordaba. Que te comes un este y... te comes un tiempo y te puedes reanimar. ¡Ah, que boca era ya! Bueno, pues ya está, chavales. Un like, una suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós. Viva... y yo qué sé, viva la comida. Nos vemos. Chao, chao. Adiós, adiós.